Bien, amigos televidentes, retomamos la acción. Ahora sí vamos a hablar un poquito de deporte. Yo estuve ayer, regresé de San Juan, Puerto Rico. Les advierto que la revista Lo Mejor del Boxeo Internacional, desde el próximo número, entra también a Puerto Rico. Ya la tenemos en Estados Unidos y entra también a Puerto Rico. Estábamos en Puerto Rico y escuchábamos a un comentarista deportivo decir en televisión que cómo era posible que Puerto Rico no hubiese sacado una sola medalla en las Olimpiadas. Y decía el gobernador de Puerto Rico que él había destinado $1,500,000 para la preparación de los atletas que iban, exclusivamente, que iban para las Olimpiadas. Mandó atletas a Europa, mandó atletas a Asia a prepararse y no sacaron ninguna medalla. Y yo decía acá, óigame, nosotros los panameños, si este dio $1,500,000, yo quisiera saber cuánto invirtió este gobierno o el Instituto de Deporte, el gobierno a través del Instituto, en la preparación de los atletas. Yo le garantizo que ni siquiera $200,000. Y acá nosotros también estábamos exigiendo medallas. En Puerto Rico gastaron $1,500,000, no sacaron ninguna. ¿Cuánto nos habrá dado el comité, el Instituto Nacional de Deporte, que dice que cuando piden 4,000 dan 800? Entonces, yo la pregunta que me hago, a veces nosotros los latinos, y no quiero criticar a ninguna rama en especial deportiva, yo creo que todas tienen la importancia que se merece, pero a veces los latinos, nunca se me olvida el caso de los jamaicanos estos que fueron a una competencia, unas olimpiadas de invierno, a competir en los bobsleds, en estos trineos en hielo, imagínense, jamaicanos. Claro, no llegaron de nada, pero tuvieron la participación. A veces pareciera ser que nosotros los latinos queremos ir en diferentes disciplinas donde nunca hemos tenido ninguna tradición de éxito. Y en la que pudiéramos demostrar tradición de éxito, cambiando un poco las reglas del juego, como mencionamos la semana pasada, no lo hacemos. Miren, yo les digo una cosa, búsquense ustedes históricamente, y no hay un deporte que haya sacado más medallas a nivel de competencias regionales, panamericanas, internacionales, que el boxeo. Y no nos preparamos y no llevamos un solo atleta de boxeo a las Olimpiadas. Cambiemos las reglas del juego. Hagamos que los boxeadores no puedan subir a la profesional hasta los 20 años. Que haya una verdadera... yo me comprometo como empresario a conseguir patrocinios de firmas comerciales para ayudar a estos muchachos a competir. Y vamos a llevar a estos muchachos con 20 años, con 60, 70 peleas para ver si no vamos a traer medallas a cualquier torneo. Hombre, aquí hemos traído medallas de bronce a nivel de campeonatos mundiales. Si no, pregúntenselo a Rigoberto Garibaldi. En los centroamericanos y del Caribe, de hace algunas décadas, Panamá dominaba, era uno de los que más medallas sacaba en el boxeo. Pero no, queremos estar haciendo otros deportes y vemos que las delegaciones hay más dirigentes que atletas. Así no podemos funcionar. Así estamos botando el dinero. Bueno, les quería hacer y compartir este comentario con ustedes. En relación con el programa del día de hoy tenemos dos extraordinarias peleas. Primero, vamos a ver la defensa del título mundial junior ligero de la Organización Mundial de Boxeo, del único campeón mundial que tiene un récord perfecto, 26-0, 26 ganadas por nocaut. Él se llama Acelino Freitas, le dicen Popó, es de Brasil. Y se va a enfrentar con un experimentado boxeador argentino de nombre Carlos Ríos. La siguiente pelea es interesante por varias razones. Primero, es peso pesado. Segundo, uno de los oponentes es un ex convicto que salió de la cárcel y tiene un récord invicto. Tiene 17-0, 12 ganadas por nocaut, y de esas 12, el 75% de las peleas las ha ganado por nocaut en el primer asalto. Y se va a enfrentar con el boxeador que hizo el papel de Mike Tyson en la película Only in America, que es la historia de Don King.
se llama Clifford Couser, que tiene 20 ganadas, se parece incluso a Tyson, 20 ganadas, 5 perdidas, 2 empates. Este es el programa de esta noche, estoy seguro que lo van a disfrutar. Hacemos una pausa y regresamos en unos instantes. Septiembre 28 de 1989, Maine, Estados Unidos, Campeonato Mundial Junior Ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. El campeón del mundo, el surafricano Brian Mitchell, a la izquierda de sus televisores, ahora a la derecha, defiende.